Padre mío, yo te agradezco la forma como me criaste. En honor a tu maestría hoy quiero felicitarte. Me siento muy orgullosa al saber que tengo un padre, que nací de ese amor puro que tú tienes con mi madre. Siento una gran alegría, algo que me satisface. Los diálogos que siempre hago en reunión con mis padres, momentos en que deseo de ellos jamás apartarme, al saber que llevo adentro sus costumbres y su sangre. Porque hay padres que a sus hijos los miran el día que nacen y no se acuerdan más nunca hasta que el hijo está grande. Y esas pobres criaturitas se crían por ahí deambulantes, recibiendo humillaciones y grandes necesidades. Padre mío, yo te agradezco todo lo que me enseñaste, los consejos que me diste, los recuerdo cada instante. Me brindaste regocijo pero con mucho carácter, diciéndome que tenía que aprender a comportarme. Obtuve más experiencia en los años de estudiante, por eso no me sugestionan las personas dominantes. Conozco el bien y el mal, lo demás es cosa aparte, por eso nunca confundo lo poco con lo bastante. Porque al hombre en esta vida le esperan muchos percances, favorables y en contra, pero tienen que afrontarse. Y siempre ser obediente para hacerse más amable, porque el hombre acomedido lo admiran en todas partes. Por eso por donde paso nunca lo he sido indeseable, porque las huellas que dejo son de conducta intachable. No es que soy un ser perfecto, pero no le falto a nadie. Enseñado a respetar como me enseñó mi padre. Un padre como eres tú no se encuentra en todas partes. Por eso, viejo querido, no tengo cómo pagarte. Lo que tú hiciste por mí, ese precio está en balance. Vale más que estrellas de oro y el sol envuelto en diamantes. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.